tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos, ¿eh? Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por llamar. No, no, por favor. Bueno, supongo que estabas en línea. Algunas cositas, algunas líneas, yo diré, simplemente algunos títulos diré para que te desarrolles una semana más que seguramente va a ser un punto de inflexión en la negociación en el Congreso, que realmente esto está marcando un cambio que se está notando desde el 10 de diciembre. Este presidencialismo histórico se ha tornado en un mix, ¿no es cierto? Un poco presidencialismo, incluso por la personalidad de Milei, pero en la práctica también con una gran cuota de parlamentarismo, Carlos. Sí, yo creo que es así, Mario. Creo que lo hemos hablado en muchas oportunidades después del 19 de noviembre, cuando Milei fue electo presidente de la República, que el Parlamento iba a tener un rol central y donde iba a ser central. Y me parece que esto es lo que está pasando, ¿no? Yo te diría que hay dos ejes muy claros que son grandes protagonistas de estos primeros 6 meses. Yo creo que lo más importante de estos 6 meses es la tolerancia social. Una sociedad que está manifestando un espíritu de cambio muy fuerte, que 6 de cada 10 argentinos están diciendo que el sentimiento que más están expresando en este momento es la esperanza. Y esto habla de un punto de inflexión de lo que pasó y que están buscando nuevas ideas, nuevos caminos y salir, digamos, de un camino de decadencia muy fuerte que Milei asume su gobierno con casi 50%, con un silenciamiento de futuro muy fuerte, en especial en los niveles etarios de 40 años para abajo, que le estaba costando y le sigue costando imaginar su futuro. Y en ese escenario, por eso rescato mucho esa tolerancia social, por un ajuste muy fuerte, donde hay sectores, y esto sale en cualquier focus o estudio cualitativo que se esté haciendo, que o no llegan a fin de mes, o si llegan a fin de mes han modificado muchísimo su calidad de vida. Esto me parece que es un dato que hoy la política, o muchos sectores de la política argentina lo están viendo. Le está costando, digamos, internalizar eso, siguen actuando, digamos, como te diría, en forma muy endogámica y defendiendo solo sus intereses. Me parece que es un dato de la realidad. O sea, déjame que sea un poco exigente tuyo, pero lo podemos decir de esta forma. O sea, pese a los sacrificios, definitivamente una muy buena proporción de la sociedad quiere que lo anterior no vuelva más. Yo creo que eso está claro, Mario. O sea, creo que esto es lo que se está viendo, y acá así entendés un gobierno que no es bueno, un gobierno que tiene muchos problemas de gestión, con un presidente que se siente mucho más cómodo en el personaje creado, que como presidente de la República, que se lo vea haciendo esfuerzos muy fuertes para ejercer el rol presidencial. Y creo que esta semana un dato que para mí lo quiero marcar, que fue el reportaje que dio en TN el día martes, cuando el periodista Viale le preguntó sobre la relación con el Papa Francisco y con la Iglesia, y creo que su respuesta fue una respuesta de un hombre de Estado como presidente de la República. Digamos, marcando que podía haber diferencias, pero en ningún momento, sin ningún tipo de exabruptos, como en otro momento lo hizo o lo sigue haciendo en muchas otras oportunidades. Y en el discurso de hoy, en una fecha muy importante para todos los argentinos, el momento de llamar nuevamente a un diálogo, de llamar nuevamente a la concordia, de sacarse una foto hoy con cuatro gobernadores del norte argentino,
Jujuy, Tucumán, Salta y Catamarca, me parece que está dando señales de mayor convivencia política, que es importante tenerlo, porque está claro que es un gobierno con mucha debilidad institucional, ya que cuenta nada más que con 40 diputados y 7 senadores, y es de vital importancia armonizar con ese parlamento que sigue siendo, al menos durante toda la presidencia de Milei, a pesar de pasar el 2025 y todo, pero Milei necesita ese parlamento, y ese parlamento va a seguir siendo un actor protagónico central durante todo el periodo presidencial de Javier Milei y Victoria Villarruel. Que Carlos, de alguna forma, por justamente la unificación de carteras interior y la altura de gabinete en la cabeza de Guillermo Francos, por una parte, ¿no es cierto? Y, uno, delegó bien en alguna forma algunas actividades que evidentemente no eran el expertise de él, ¿no es cierto? Él mismo siempre se reivindica como economista, ¿no es cierto? Yo creo que es así. Yo creo que, fíjate vos, que me parece que hubo dos figuras estelares en todo este tema para poder ordenar y llegar hasta el momento que se llegó con la aprobación en general de la ley bases y la ley fiscal, que es Guillermo Francos, que desde el día uno, desde el mes de enero, hizo un trabajo muy activo y dialogando con todas las fuerzas opositoras, con los gobernadores, con intendentes, me parece que se vio claramente. Y el otro dato que creo que fue también muy importante, haber incorporado en la negociación a Victoria Villarruel en el Senado de la Nación. Ella, como presidencia del Senado, logró una empatía y una armonía muy fuerte con muchos senadores, lo viene demostrando ya desde el mes de diciembre de este año, cuando logró nominar las autoridades de Cámara y las presidencias de comisiones, logró obtener una mayoría desde una minoría absoluta, ya que son 7 senadores de La Libertad Avanza, que ella también haya participado activamente en la negociación final para poder lograr los 37 votos que le permitían, o en este caso 36, para poder ir desempatando, para lograr el acuerdo de la ley bases en forma general y la ley fiscal en forma general. Me parece que son hechos muy importantes donde la política volvió a estar, la política bien entendida, volvió a estar en el centro del debate argentino. Me parece que estos son hechos que el presidente tiene que empezar a internalizarlo, y un presidente que tiene que actuar más como presidente y menos como personaje. Me parece que el personaje le dio mucho resultado, porque llegó a ser presidente de la República. Yo sé que incluso al presidente no le agrada mucho, pero una vez más se confirma el teorema de Baglini, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, es presidente de la República. Y me parece que creo que lo institucional tiene que primar por sobre la campaña permanente. La campaña permanente puede ser muy efectista y efectiva, si querés, pero hay momentos donde el qué es mucho más importante que el cómo. Y el qué son las acciones políticas, las definiciones de mediano y largo plazo, y que, digamos, logró éxitos importantes con, como bien decías vos en el editorial, con superávit gemelos, con una baja importante de la inflación. Empezó, recordemos que el primer índice siendo presidente era más de 25 puntos, el último fue 4.2. Creo que indudablemente ese esfuerzo que la sociedad ha hecho se está viendo reflejado. Pero me parece que ahora viene la parte también que tiene que empezar a hablar la política. Tiene que empezar a hablar de desarrollo de mediano y largo plazo. Hace mucho tiempo que la política argentina
no solamente este presidente, sino la política en general no habla de desarrollo. La palabra desarrollo tiene que estar nuevamente en el vocabulario de la de los políticos argentinos. Escucho. No, en lo que corresponde al cambio cultural, de algún modo, por las presiones que recibió, no solamente de las corporaciones sindicales, ahí hubo muchas bajas en las leyes, en los proyectos de ley, tanto la inicial, la ómnibus, como las bases, y también por las negociaciones entabladas también con sectores empresarios que también se habían afectado. Evidentemente, a la Argentina le resulta bastante difícil salir del modelo corporativo, ¿no? Yo creo que sí, ese es un tema central. Se ve claramente, se ve en lo sindical, en lo empresarial, en lo eclesiástico también, ¿no? Claro. Una curia argentina donde toma resoluciones o acciones que no digo que no lo tengan que hacer, pero siempre lo hacen con gobiernos no peronistas. Este me parece que es un dato también que hay que ponerlo en debate. O sea, porque cuando se abre la catedral, no juzgo la actitud, y por ahí está muy bien que Monseñor García Cuervo haga eso. Pero también había hambre en el gobierno de Alberto Fernández. Y eso, digamos, a la curia argentina nunca se le ocurrió, digamos, hacer un hecho o una misa pública como la que hizo en el día de ayer el presidente de la Confederación de la Episcopal Argentina, Monseñor Ojea. Digo, son situaciones que me parece que también en algún momento hay que debatir, y por eso lo pongo también como corporación, ¿no? La curia argentina tiene nombre y apellido, Jorge Bergoglio. Sí, exactamente, pero estamos de acuerdo, pero digo, situaciones también de hambre, de frío, de gente durmiendo en la calle, sí, pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. Así es. Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, sos muy amable. Muchísimas gracias. Termina bien la semana, esta semana media especial que estamos teniendo. Sí, señor. Un gran abrazo. Ahí está. Abrazo, hasta luego. El analista político Carlos Germano. Vamos.